thought of carrying coffins. Hey, buenas a todos, un saludo, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pues vamos, feliz jueves, que ya tenemos aquí Halloween, tenemos, bueno, tenemos máscaras, tenemos esta actividad que está muy bien, que podemos coger hasta 200 calabazas, pero yo os voy a mostrar una ruta, porque con coger 10, ¿vale?, que es lo que nos pide como mínimo el juego, pues vamos a poder desbloquear... Ah, una cosa, se me había olvidado, no lo he mostrado aquí, pero estas cuentas que yo estoy sorteando, que vamos a sortear... También tiene las máscaras Krampus, bueno, es decir, tiene todas las máscaras desbloqueadas, ¿vale? Por ahí os muestro las que tenemos hoy bueno, que las tiene todas, ¿vale? Incluso las Krampus, ¿vale? Incluso las Krampus. Bueno, pues fijaros, vamos a comenzar aquí, donde están las máscaras, que aquí ya sabéis, o cuando vengáis aquí veréis que tenemos una calabaza. Este es el siguiente punto. Entonces, como digo, hay 200 calabazas por el mapa. Pero con coger 10, ¿vale? Con coger 10 ya desbloqueamos, ¿veis? Que nos pide 10, truco o trato. Con estas 10, la primera vez nos va dando dinerito, RP, 5.000 pavos por ahí. Cuidadito porque nos podemos llevar sorpresas, como vais a ver, ¿vale? Hay veces que coges una calabaza y vais a ver la sorpresita que me ha pasado a mí, ¿de acuerdo? Entonces, también tenemos la actividad que podemos ir a buscar los 3 ovnis, que lo he mostrado hoy en el directo. Hay 3 platillos volantes que en el mapa a la derecha, por donde está la granja eólica, ¿vale? Por ahí salen 3 ovnis, uno cerca de la cárcel, otro en la granja y otro un poco más arriba, que lo que tenemos que hacer es acercarnos, no demasiado, porque si no el ovni se va, hacerles una foto y también nos da dinero y RP. Y si cogemos los 3, pues también creo que desbloqueamos algo, ¿vale? Bueno, aquí lo he grabado del tirón, ¿vale? No he hecho cortes, entonces ya os digo, aquí estaba yo buscando, pero bueno, la ruta os la muestro. Aquí, al lado de esta tiendecita. Entonces, por eso, aunque haya 200 por todo el mapa, que puedes seguir buscándolas o no, yo, en esta zona de por aquí, ¿veis? Aquí me ha dado aperitivos, ¿vale? Ahí te puede dar dinero, te puede dar... Bueno, te puede dar cosas, ¿vale? Entonces, comenzando, como digo, en la tienda de las máscaras, luego nos venimos aquí, que esta es la segunda, ahora nos vamos a venir a esta ubicación, un poquito más arriba, y vamos a coger las 10, ¿vale? Las 10 máscaras, que repito, con esas 10 nos dan al final 50.000 pavos, nos desbloquea la máscara de la calabaza, creo que es calabaza sangrienta o calabaza fantasmagórica o algo así. ¿De acuerdo, chavales? Entonces, bueno... Como también comenté, ¿vale? Hay muchos pagafantas que ya sabéis que están ahí haciéndole perder el tiempo a la gente, subiendo sin parar trailers de supuestos GTA 6, ¿verdad, amigo Feroz? Es que es impresionante que hagas así perder el tiempo a la gente, que engañes a la gente con títulos falsos, con clickbait. ¿No te da vergüenza subir 10 vídeos del trailer de GTA 6 asegurando que salía que hoy y luego, o sea, engañando y mintiendo a la gente? Hombre, ya que tenéis un canal de YouTube... ¿Vale? Utilizarlo para comunicar, ¿vale? Porque somos comunicadores, los youtubers somos comunicadores, ¿vale? Pero claro, si un comunicador se dedica, piensa más en su bolsillo, o bien por un lado con esas cuentas que venden, ¿vale? Mágicas, que pasa como en Halloween, que desaparecen luego las contraseñas de esas cuentas que nos venden mágicamente, pues no contentos con eso, pues algunos, como digo, se dedican ahora a subir... sin parar supuestos trailers de GTA 6 que decían que iban a salir hoy, ¿vale? Pero claro, se pilla antes a un mentiroso que a un cojo. Y luego, luego os quejáis de que la gente no visite vuestros canales o que perdáis suscriptores, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra ubicación, ¿vale, chavales? Ah, otra cosita, ¿vale? Bueno, creo, no sé si lo he comentado al principio. Esta cuenta, que yo estoy aquí, ahí me ha pegado un pulso de energía. Entonces, tener cuidado al susto, porque hay veces que al coger una calabaza, como habéis visto, aparte de la recompensa o el dinero, etcétera, que nos pueda dar, pues nos puede pegar un pulso de energía, nos puede poner borrachines, nos puede explotar, como vais a ver. Entonces, como digo, este tipo de cuenta, que también voy a empezar a sortearla ya
de manera masiva ahora a primeros de noviembre. Para mí es la mejor. Hoy he sorteado, que se la he entregado también a un al que le ha tocado, una cuenta con nivel 4 que hemos mostrado, que he mostrado en directo, pero con todo desbloqueado, todo comprado, ¿vale? Con 7 billones. Pero estas son de dos personajes, ¿vale? Y estas sí que tienen las máscaras Krampus desbloqueadas. Esas máscaras que tanto, ¿vale? Bueno, no es que tengan las Krampus, tiene todas. Estas cuentas que yo os estoy sorteando, regalando, no me había fijado yo, pero tiene todas las máscaras desbloqueadas, inclusive las Krampus, ¿vale? Inclusive las Krampus. Luego, si hago directo, ¿qué haré? Lo mostraremos, ¿vale? Porque aquí luego, pues a lo mejor entraré a, después de subir este vídeo, haremos un directito, vamos a pasar dinero a la gente, que hay chavales que no tienen dinero, haremos Bogdan, haremos Cayo Perico, cazaremos calabazas, fantasmas, ¿vale? No sé, es decir, pasarlo bien. ¿Vale, chavales? Entonces, aquí tenemos a otra ubicación, que no la encontraba yo y está aquí arriba. Entonces, ya os digo, podemos comenzar en cualquier ubicación, pero esta, comenzando aquí esta ruta que os estoy mostrando desde la tienda de las máscaras, lo tenemos cerquita, ¿vale? Y con un opresor MK2, pues las coges rápido. Si no tienes un opresor MK2, pero veis, todo queda más o menos por aquí, por esta zona, ¿vale? Ahí está. Entonces, lo dicho, chavales, feliz Halloween, ¿vale? Feliz Halloween. Ya tenemos las máscaras tan ansiadas. Las pinturas son las de siempre, las de todos los años. Lo que ha habido, bueno, el coche del casino, etcétera, etcétera, todo eso lo hemos visto en directo. Tenemos triple de dinero, triple de RP en Condemned, en una actividad de modo adversario. Si haces trabajos y contratas amigos para tu segurosor, también el amigo se lleva el triple de dinero. También eso lo tenemos hoy. Ya no tenemos esta semana, no tenemos la Railgun. Bueno, no sé qué más cosas. Bueno, todo eso lo hemos visto, repito, en directo. ¿Veis? Aquí tengo el colocón, ¿vale? Colocón. Ahora después me va a venir otro que me ha pillado a mí de sorpresa. Cuando he cogido la novena, me he cogido otra calabaza que veréis qué sorpresita me he llevado, ¿vale? Y bueno, lo dicho, aquí estamos para pasarlo bien, no estamos para engañar a la gente. Yo ya os digo, le pediría un favor a estos pagafantas, ¿vale? A estos pagafantas que no hacen más que subir sin parar hasta 10, 11, 12 vídeos, trailers de ahí, de supuesto GTA 6, que repito, si sois youtubers y sois comunicadores, os pediría el favor de no engañar a la gente con esos supuestos trailers falsos, ¿vale? Que estáis subiendo sin parar, ¿vale? Dejar de engañar a la audiencia, hombre. Así que nada, chavales, nos vemos ahora en el siguiente vídeo, en directo, que haré directo, ¿vale? A disfrutar de Halloween y nada, dicho, ¿vale? Un saludo. Como siempre, Asplak. Things I don't feel like, yeah. In paradise, yeah, I kinda like.
Carrying your coffins.